Eduardo Oceanel y hoy estamos en un nuevo video para el canal. Hoy es 28 de enero del año 2021 y seguimos en la pandemia. Ya llegaron algunas cuantas vacunas al país, ya empezaron a vacunar al personal médico y bueno, ya me imagino que la población en general vendrá dentro de un par de meses. Estuve viendo las noticias que la compañía Pfizer, que es la que está haciendo las vacunas, tienen ciertos problemas logísticos con el proveedor de uno de los componentes de la vacuna, también con el proveedor que transporta dicho componente. Bueno, un jaleo que no te enteras. Bueno, aparte de eso, quería mostrar esto. Tenemos el unboxing del mueble de Jesse, de la Jesse Office. Es que Jesse antes estaba en un mueble chiquitito donde casi no cabía, que el mueble está por allá, tiene otra función, pero ahora este mueble más grande está más cómoda. Bueno, Jessy ya está cómoda en su oficina porque ya está en teletrabajo. Ya tiene casi un año de estar en teletrabajo, yo creo. O va para el año de estar en teletrabajo. Ya está cómoda, le cabe todo ahí en su escritorio y no se le caen las cosas. Ah, yo también tengo algo nuevo. Está aquí. ¡Tadán! Una webcam. Esta es la Logitech C525. O sea que tengo que hacer un pequeño salto de calidad para los directos, porque la webcam que tengo ahí tiene como 18 años de estar conmigo y ya viene siendo hora. Esta es la webcam Logitech C525. Esta cámara graba a 720p a 30 fotogramas por segundo. Si bien es cierto, la cámara actual, la Logitech, utilizan la mayoría de streamers, es la 920, pero resulta que aquí en Panamá la 920 está agotada, no hay en ninguna parte, y la que hay es esta, solamente es la que quedaba en stock, que realmente no está mal, graba a 720p, así que chapó. Aquí está la cámara, viene aquí metida en esta cajita, la sacamos. Aquí adentro que viene, no viene más nada. Solamente viene un manual de instrucciones. Esta caja, que es una caja, este es un protector o algo así. Y aquí está la cámara, aquí viene enganchadita en esto. Vamos a sacarla de aquí. Aquí está la webcam, es pequeñita, es compacta, se conecta por vía USB. Tiene el pequeño protector de la... Esto es un protector de la lente, se lo vamos a quitar. Vamos a quitarle todos estos cobertores que vienen aquí, viene bien protegida. Aquí tenemos la cámara, esta es la Logitech C525. Muy bonita, muy elegante, muy compacta. Este es el cable USB. A diferencia de la que yo tengo, la más viejita, la que yo tengo, que es la Logitech QuickCam for Notebook, esa traía un disco de instalación. En este caso, esta no es así. Según tengo entendido, lo que he leído en el manual, esta cámara solamente hay que conectarla y me parece que hay que accesar a la web de Logitech y te descargas el programa. Bien, esta es una prueba de imagen para que vean la calidad de imagen de la grabación con esta webcam Logitech C525. ¿Cómo se ve la imagen? La tasa de frames está a 30 fotogramas por segundo en la grabación. Como ya se los había mencionado, esta cámara graba a 720p a 30 fotogramas por segundo. Pero este video que están viendo está a 1080 a 24 fotogramas por segundo porque es la resolución y el tipo de configuración que yo utilizo para los vídeos del canal. Pero con todo y que la imagen está estirada, obviamente, de 720 a 1080, creo que la calidad está bastante bien, está muy buena, está mucho mejor que la calidad que tenía con la webcam anterior, que mi webcam anterior, una cámara de hace 18 años atrás, esa cámara tenía una resolución de 460, si no me equivoco, 640 por 460. Esta está en 720, muchísimo mejor. Ahorita estoy grabando con el OBS y solamente le puse un filtro de nitidez a la cámara para que se vea un poco más crispy la imagen, creo que sí. El audio que están escuchando no es el micrófono de la cámara, es el micrófono este que tengo acá. Pero estas webcams tienen micrófono incorporado. El de esta webcam en especial es mono, no es estéreo. La C920 tengo entendido que sí tiene audio en estéreo. Bueno, desde aquí quiero agradecer a Sofía Torres, la psicóloga del canal de Guía Esentia, que fue quien me hizo el regalo de esta webcam. Fue mi regalo de Navidad. Muchísimas gracias, Sofía. Les estaré dejando el canal de Sofía aquí en las tarjetas para que vayan y se suscriban y le den las gracias por este cambio de calidad. Ya era hora. Ya posteriormente, cuando ya me siente bien y configure bien la cámara, le pondré de repente algún filtro para corrección de color y tal. Bueno, ya esos son pequeños detalles que cada quien nos hace al gusto, ¿no? Así que es todo por el momento. Suscríbete a este canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!